Flor. Mariflor. Mil agentes inmobiliarios registrados ante el Ministerio de Vivienda y menos del 20% de los agentes se capacita de manera frecuente. ¿Sabías que los agentes inmobiliarios que no están capacitados tienen una desventaja enorme en el plano profesional y remunerativo? Te cuento que este año nos pusimos una meta importante: lanzar el programa con exclusividad. Y es así que en enero nace, a través de nuestro canal de YouTube, un programa que cuenta con los mejores correspondientes, tiene contenido de valor y es 100% gratuito. Mi nombre es Karina Serna Risco, soy decana del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú y te invito a seguirnos en este proyecto. La espera terminó. El programa con exclusividad regresa renovado, con muchos temas de gran importancia, como marketing inmobiliario, innovación digital, temas legales, tributarios y mucho más. En el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú nos preocupamos por tu excelencia. Por eso te brindamos capacitaciones para que seas un agente inmobiliario exitoso. Soy Elisa Loribarco, asociada al Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú. También te brindamos un espacio en el cual podrás cerrar rentas inmobiliarias compartidas. En nuestra sala de negocio abrimos sala donde podrás compartir tus propiedades en venta y alquiler. Asimismo, fortalecer el networking con agentes inmobiliarios registrados. Mi nombre es Carla Cipriani y soy parte del programa con exclusividad del Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú. Recuerda que el programa con exclusividad se emite los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche por nuestros canales YouTube y Zoom. Mi nombre es Julian Cáceres y soy parte del programa con exclusividad del Colegio de Agentes Inmobiliarios. ¡Te esperamos! Me encanta ese tono. Muy buenas noches, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros tenerlos aquí, así que darles la más cordial bienvenida a Julian, Elizabeth, que son parte del programa, Jorge, que es un invitado especial, con Macarena, y bueno, reencontrarnos con Rosana, Mariflor, Mardeli, Martín. ¿Qué nos dices, Julian? ¿Cómo estás? Buenas noches, Karina, buenas noches a todos los que se están conectando, Elizabeth, Roxana, Mariflor, qué gusto volver a encontrarnos después del lindo congreso que hemos tenido. Muy buenísimo, ha sido 4 días, ¿no, Elizabeth? Sí, 4 días estupendos, la verdad, muy productivos, hemos aprendido bastante. Bienvenidos chicos, gracias por estar ahorita conectados, nos alegra un montón porque sabemos que ustedes siempre están esperando que nosotros nos sentimos con así. Qué bueno que estén aquí. 4 días, ¿no? El próximo año también volvemos a tener el congreso y los esperamos igual. Bastante. Bienvenidos chicos, gracias. ¿Te fue el audio, creo, Elizabeth? ¿Te fue? Ahora no, sí estoy escuchada. Ahora sí te escuchamos. Sí, te escuché. Ay, la no sé si ¿Me escucharon? Sí, buenas noches, Macarena. Se están conectando. Qué bueno de verdad verlos aquí. Después del lanzamiento que tuvimos del programa en el Congreso. Y bienvenidos. Espero que puedan aprovechar todas estas capacitaciones a través del programa a partir de hoy. Tenemos programa martes, miércoles y jueves y vamos a tener invitados especiales que ya le vamos a estar anunciando en muy breves minutos. Sí, Carinita, chicos, y ahora... ¿Estoy sin audio? ¿Me escuchan?
Ahora sí, ahí sí, se estaba cruzando. Sí, se está cruzando. Ok. Hay una canción que me gustó mucho. Ahí está, ya están ingresando. Este concierto lo voy a recordar siempre. Creo que ha marcado un antes y un después. Y definitivamente, no solamente las personas que han asistido desde provincia, que han venido desde provincia de Piura, que han venido de Puerto Maldonado, de diferentes lugares, sino también los que se han conectado, ¿no? Gracias al Zoom podemos llegar a diferentes países como Punta Cana. También les cuento que estuvimos con un auditorio en Punta Cana. Y buenísimo, pues obviamente los ponentes también. ¿Cuántos ponentes tuvimos? Hemos tenido como 26, creo que a último minuto tuvimos un ponente que se sumó al presencial. Sí, y en realidad nos quedó corto el congreso porque muchos ponentes se quedaron con la gana. De verdad, incluyéndome a mí, yo tampoco estuve como ponente en este congreso. Sí me quedé con las ganas de compartir, pero bueno, así es, ¿no? Teníamos una demanda bastante, bastante exigente, ¿no? Comenzamos el lunes con Jesús Rico, luego vino pues México, ¿no? Estaba también este señor Salvador Vázquez, que fue buenísimo. Lucas Sebastián Benito, de Argentina. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. También tuvimos la participación de Camilo Lobo, de su esposa, Rodrigo Guizar, de Quality Inmobiliaria. Pudimos tener como participantes también a Gaby, desde Punta Cana, a Tim Villafuerte, ¿no? Y esto fue en todo lo que fue 5 y 6 vía Zoom, que se conectaron muchísimas personas, pero lo más rico, y siempre no me van a dejar mentir las chicas, que el presencial supera a lo virtual. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. ¿Cómo te sentiste, Elizabeth, en tu primer congreso? Sentí súper emocionada. O sea, es el primer congreso del CAIB, ¿no? Que asisto, ¿no? El congreso del CAIB. Y yo me sentía emocionada y sentía el ambiente lleno de energías positivas. O sea, lo recepcionaba así y eso también me hacía sentirme bien. Y toda la gente con las pilas puestas. O sea, la verdad que ha sido muy, muy, muy maravilloso ese momento. El presencial fue espectacular, la verdad. Y la gente, cuando yo estaba, justo, discúlpame, yo he estado en la parte de recepción, pues, ¿no? Recibiendo a los invitados. Y venían y entraban, ¿no? Y rapidito querían llegar, querían sentarse, me preguntaban, ¿ya empezó el ponente? ¿Ya qué hora esto? Porque algunos realmente han llegado un poco tarde, ¿no? Yo le decía, sí, hace 5 minutitos nomás, sí, y los iba apuntando rapidito. Y era lo más bonito, ¿no? Ver el interés. Y fue que un congreso raro porque por te escuchar a cada ponente, un minuto de todas las exposiciones, la verdad. Eso, la verdad que sí, me llenaba bastante. El congreso terminaba a la 1, entre comillas, pero eran las 2:30 y seguíamos sentados ahí en el auditorio. Sí. Y excelente, ¿no? ¿Qué tal fue para ti, Julia? Bueno, dos, digamos, experiencias, ¿no? Estar dentro de la organización y como ponente también. Sí, Karina, definitivamente ha sido una muy bonita experiencia. Gracias, más bien también quiero agradecerte por la oportunidad de ser parte de la organización, porque en lo personal a mí me encanta contribuir, apoyar algún evento, sobre todo si es de algo que obviamente a mí me gusta, valoro, y pertenecer a esta familia, ¿no? Esta bonita familia. Fue una experiencia muy bonita, unos días muy cargados, porque 4 días, ¿no? O sea, estar conectado en el Zoom también para escuchar a los ponentes, porque estaban muy interesantes, de verdad. Entonces, esa semana tuve
otros eventos también personales, cumpleaños de mi hijita. Y ahí yo, mientras que organizaba mis cosas, mi día, estaba escuchando el Zoom y luego preparando cómo iba a ser el tema de la presentación del programa, que habíamos trabajado el video, toda esa producción para que tengan algo bonito, ¿no? Para que tengan esa presentación, sea muy clara y finalmente se entienda el mensaje que es que puedan ingresar a los programas, que los hacemos con tanto cariño y también los ponentes se dan tiempo y ahora se van a dar el tiempo para acompañarnos, ¿no? Y seguir capacitándonos, que es lo que más nos gusta y es lo que coincidimos aquí en CAIP, de estar capacitándonos constantemente. Nos gusta estar ahí siempre con las últimas tendencias, con el conocimiento actual y así fue muy bonito, muy emotivo ahí con Carlita, viendo que todo salga bien, presentando los ponentes, y realmente ha sido muy bonito. Y a los que no han podido participar este año, los invito a que el próximo año no se lo puedan perder de todas maneras. Lo máximo, chicas. Y bueno, vamos a poner Ahora, una de las canciones que, como les mencioné, siempre me va a hacer acordar al tercer congreso y nos programamos para el congreso número 4 el próximo año. Así que definitivamente vamos a disfrutar un ratito mientras se van conectando. ¿No se escucha? Ahí está, ahí se escucha. Ah, frena sus cámaras, frena sus cámaras para disfrutarlos. Gracias, gracias por conectarse. Gracias, Martín, Carla, Alina. Vamos a sortear hoy día cositas, vamos a tener invitados especiales. Uy, Alina, qué linda. Excelente, excelente. Gracias, gracias por estar aquí. Y como les decía, vamos a tener sorteos, premios, ponentes. Vamos a tener mini presentadoras como Hopi. No, ahí está. Hola, Hopi, feliz cumpleaños. Ha sido su cumpleaños hace poquito. Ella es la agente inmobiliaria más pequeña del Perú en ese Más momento. joven. No, gracias, gracias Alina de tiempo, gracias, gracias por conectarte. De verdad que estamos empilados, como quien dice, para hacer todo lo que resta de este año, cosas pues como eventos, cursos, desayunos, almuerzos, lunches, ¿qué más quieren? Paseo full day. Pidan, pidan, pidan nomás, pidan. Hoy día vamos a sortear un pisco, un pisco, un pisco, porque quedaron ahí un pisco. Vamos a sortear también una agenda. Ya, lo que no sé es, bueno, ya, no nos vamos a quedar hasta muy tarde, porque siempre como que nos pasamos de la hora, ¿no? Y en realidad el programa del día de hoy es para un poco contar cómo nos fue en el Congreso, comentarles cómo nace la idea de este nombre con exclusividad. Y ver qué viene, ¿no? Qué viene mañana. Tenemos un invitado especial. ¿Les conté, chicas? ¿Les conté quién es? Karina, por favor, ya anúncialo de una vez. Dilo, dilo. Mañana inauguramos con nuestro primer invitado especial. ¿A qué invitado les gustaría escuchar el día de mañana? A ver, coméntenos ahí en el chat. Ya están conectados en YouTube. Estoy compartiendo el link
Buenas noches, ahí está Carlota. Qué gusto, de verdad, que ya conozcan el link de YouTube y se unan directamente. Así que mañana tenemos a un invitado especial que no es de Perú. Ajá. Por ahí piden. Efectivamente, nuestro España, Canadá. Ah. Carlitos Pérez Newman, qué bien, Karina. Ah, un invitado de lujo. Estamos aprovechando al máximo su estadía en el Perú. Así es. Y amenaza, dice, con regresar. Le han encantado, el Perú lo han tratado muy bien, ¿no? Ha ido a diferentes reuniones también, ha estado el domingo, creo, una reunión con los chicos de Impacto. Así que saludamos también a todos los gremios, saludamos a todas las asociaciones que han tenido sus eventos. ASPAI ha cumplido 25 años. En realidad, pues, me encanta que todos tengan esa vez de conocimiento, de reunirnos, porque no se olviden que hemos estado encerrados dos años, no es para menos. Y una de las principales funciones del colegio es esa, ¿no? Hacer networking, compartir, pasar el rato, pero con personas que conocemos, porque como alguien decía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer negocios con alguien que no conocemos? Exacto. Así sí, pues. Que cuéntanos, ¿qué tenemos? A ver, ¿por qué nace el programa con exclusividad este año? A ver, ¿quién sabe? Vamos a ir dando un premio. ¿Por qué el nombre con exclusividad? A ver. del público, a ver. Los que han ido al Congreso van a saber, porque seguro que han escuchado la historia. Pueden suponer también. A ver. Todas las respuestas son válidas. Ahí creo que Carlos Alfonso tiene la mano levantada o se levantó su manito, no sé, a ver. Creo que hace rato quiere saludarnos, Carlos Alfonso. No, la mano levantada era para saludarlo y agradecer. Ah, ya, cariño. Se quedó. ¿No? Escuchamos. ¿Qué te pareció? Fabuloso, ¿qué te pareció? Fabuloso. Primera vez que comparto con ustedes, con el colegio, y realmente muy gratificante. El esfuerzo, la entrega, la pasión con que se han hecho todo el evento, y me dio mucho, mucho gusto, sinceramente. Gracias, Carlos. Vayan pensando, bueno, los que pudieron asistir por Zoom o presencial, ¿cuál de los 25 ponentes les gustó más? Vamos a hacer un ranking de tres, ¿no? ¿Ah? Así que sería interesante tener, pues, los más pedidos, por decir, ¿no? Así como... Claro. ¿Podrías pasar, Karinita, de repente el PDF que tenías de todos los ponentes recordaris? Verdad, lo voy a abrir. El que va ganando es Carlos Pérez Newman. Ya tiene dos. Carlos Pérez Newman, ajá. Él va ganando, uno de los escogidos. Tiene sus fans, y el día jueves se presenta en un full day, así que... Tienen mañana oportunidad todavía para verlo. Sí, sí. Se queda, creo que hasta el 18, ¿verdad, Cari? Sí, ya. Ya está. Tienen para disfrutarlo 5 días más. 5 días más. Yo lo disfrutaré el jueves. Ahí he visto, te has tomado buenas fotos con Carlos, ¿ah? ¿Eh? Sí. Luz también, qué bueno. Bueno, en realidad con todos los ponentes, Julian también, ha salido unas fotos muy guapas, muy lindas, y bien, ahí de verdad, bueno, gracias también a Martín, que nos ha estado apoyando, ¿no? Y sí, y de verdad que ha sido un lujo.
Donde nosotros volteamos, él estaba ahí tomando las fotos. Sí, bien atento, ¿ah? ¿Eh? Bien atento, la verdad. Han quedado muy bonitos recuerdos de todo el congreso, con todas las fotos, y al último, el dron. ¡Oh, el dron! Que ya viene el video final, ¿no? Bueno, el video resumen, porque yo creo que nunca, nunca va a haber un final. Las personas somos de paso, pero las instituciones se quedan, ¿no? Así mire, es. Este fue el programa. Los ponentes, ahí tienen a Carla Cipriani. Para los que no pudieron, voy a bajarle un poquito al Jesús Rico también. Yo voto por Carlita, yo voto por Carlita. Yo también voto por Carlita. Carlita. Bueno, nuestro ponente Jesús Rico también, muy, ¿qué les digo? Una persona muy desprendida de conocimiento, quería quedarse más, ya no sabíamos cómo cortarle. Así que, Julian, por favor, lo tenemos que invitar. ¿Tú qué dices? ¿Lo vamos a tener en el programa con exclusividad? De todas maneras lo tenemos en el programa. Sí, me encantó su ponencia, me encantó la forma en que se sabe explicar, ¿no? Para los que queremos aprender mucho de él, captemos la idea. Yo creo que no vamos a decir quiénes son nuestros invitados especiales para que siempre sea una sorpresa. Sorpresa. Para que sea sorpresa. Y siempre no, se conecta. Su ponencia fue muy, muy, muy educativa, la ponencia de Jesús Rico. Y la verdad que sí, pues, se quería seguir y no se podía, pero bueno, ya cuando Julia lo invite, seguirá explayando sus conocimientos y nosotros aprendiendo. A los que se han conectado hoy día, yo les tengo un regalito a todos los que se han conectado ahora. ¿Ya? Ajá. No se olviden de compartir. Pero es un regalo virtual, pero de todas maneras es un regalo. Hola, bueno, a mí la que me gustó, ¿sabes quién fue? Diana Murillo. Ay, buenísima. Me encantó Diana Murillo y Rodrigo Guizar, que habló de la tecnología y la importancia de andar con la tecnología y la no tecnología para no ser hacer un buen servicio. Salvador Vázquez, estuvo buenísimo. También, ¿no? Salvador y sus hábitos inmobiliarios, estuvo excelente. Pleno, porque cerró ese día y los que cerraron no aburrieron. O sea, es algo que no se ve de manera común en los eventos. Yo tengo años haciendo eventos y como que ya los últimos, ya el público se duerme. O ya no aburra, o ya como que va abandonando la sala, ¿no? Se va saliendo así de a poquitos. Y de verdad que estoy segura que todos los días se mantuvo el ritmo y el nivel. El nivel tan, tan alto de cada uno de los ponentes, ¿no? Me encantaría que participen, así como Marlene, abran sus micrófonos, no se cohiban, por favor. Los colegas han ido a Coldplay. Ay, no me digas. A ver, hay día. Hoy día y mañana. O es un día nomás, es dos días. Mañana me paro en la puerta del estadio, por favor. A escuchar, como hacíamos antes. A escuchar, imagínate. Sí, ay, me acuerdo. A Lucas Sebastián, a Salvador Vázquez, Gaby, que es nuestra profesora y directora también del Consejo Tribunal de Honor. No sé si saben que Camilo Lobo es esposo de Diana Murillo. Así que... Ah, no sabía. Sí. Nos estamos enterando. Ellos nos vienen acompañando. También van a estar con nosotros. Ahí está Rodrigo Guizar, que nos mencionaba Marle. Frederick Murga, con negocios en Estados Unidos. Y lo curioso de los días presenciales es que fue una maratón, ¿no? ¿Cómo te pareció a ti, Julian? A ver, realmente, Cari, una maratón porque, bueno, se empezó aproximadamente como a las 9:35 en lo que llegaban. Ese día justo amaneció con bastante lluvia, entonces
un poquito demoraron en llegar los asistentes, pero se pudo empezar, ya el ponente había llegado y todavía no se terminaba de registrar, pero bueno, inmediatamente armamos todo el tema del micrófono, de la pantalla, conectando la computadora de Carlita para poner, para pasar los PDTs. Todo fue así, una maratón que felizmente hicimos un buen equipo entre las chicas que registraban, los asistentes, y nosotras viendo ahí que todo salga bien para que los ponentes también se sientan cómodos y puedan dar su ponencia, ¿no? Tranquilos, así que finalmente se logró conectar el audio, se logró conectar el video, e iniciamos justo con Diego Arévalo. El primer día. Ahí está entrando Cristel. Cristel, buenas noches, que vino desde Piura hasta Lima, un viaje así interprovincial para disfrutar del Congreso, pero quisiera saber qué le pareció. Cristel, hola. Hola, Karina, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿qué te pareció el Congreso? ¿Te gustó? ¿Cubrió tus expectativas? ¿O sientes que pagaste tu pasaje en vano? Claro que no, me encantó, en verdad que nuevas ideas, vine full a coger la computadora y a ponerme a trabajar, no tienes idea, estoy muy agradecida, en verdad, he aprendido muchísimo, feliz, yo me he venido muy recargada de buenas pautas, nuevas cosas y a trabajar. Yo te cuento que conversaba con Carlos, que lo vamos a tener mañana, yo estoy perdiendo la noción del tiempo, mañana lo vamos a tener como invitado, y él me mencionaba de que se acordaba de Cristel, que había venido desde Piura y que había conversado contigo cómo en Piura había 3 millones de habitantes y que tú le habías mencionado todo el tema de desarrollo inmobiliario. Mira cómo los ponentes también aprenden de las personas que asisten y ven una oportunidad, ¿no? Porque el Perú es grande, ¿no? El Perú no es solamente Lima, y ya hemos conversado para irnos a Piura. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos o no nos vamos? Me apunto. Nos vamos a Cartagena, vamos a comer chifle, qué más, qué rico. Ay, el ceviche piurano, claro que sí. Es delicioso, qué buenazo, que es muy diferente al de que tenemos acá en Lima. Me encanta el ceviche piurano. Hay un montón de tipos de ceviche, ¿no? Sí. Uno con kion, el otro con culantro, el otro con tomate. O sea que yo probé alguna vez con mango. Con mango, en Rodicio te lo dan con mango, claro. Ah, mira, y yo justo el fin de semana estaba buscando restaurantes de comida piurana, así que le voy a pedir a Cristel que me recomiende uno, pero que sea acá en Lima. Máximo. Y ya se viene el cumpleaños de Julian también. ¿Qué vamos a tener para tu cumpleaños? Cuéntanos, va a ser este jueves. Sí, Cari, mi cumpleaños es el jueves, pero es un día, como es un día de semana, de repente el viernes por ahí nos reunimos. Vamos a hacer algo diferente. Claro, de todas maneras, por un abrazo virtual para Julia y para todos los que cumple. Son varios, conocidos, personas, amigos, colegas, pero el colegio son varios miembros que cumplen en septiembre. Qué bueno, creo que llegan más virgos. Excelente. Bueno, vamos presentando a Daniel Orbegoso, de Agente Seguro. No participó Diego Ortecho directamente, sino Diego Linares como ponente, estuvo Gonzalo Cabero, estuvo también Marco Gastelo, Pierre Serga y José Cipriani, ¿no? Todos ellos dejaron sus contactos, sus teléfonos, pero también dejaron las ganas de escucharlos. Así que también van a estar con nosotros en estos días que vienen, el programa con exclusividad, con diferentes temas, cada uno de ellos con temas como, por ejemplo, PNL, ¿no? ¿Qué otros temas más había?
Por ejemplo, Cari, a mí me pareció muy interesante la ponencia de José Cipriani, porque nos ha dado bastante información de cómo asesorar correctamente a un empresario inmobiliario, ¿no? A un inversionista, además, que tiene un perfil diferente al de los compradores normales, de repente, que compran una sola propiedad, ¿no? O tal vez dos en su vida como máximo. Sin embargo, a los empresarios inmobiliarios que son inversionistas tenemos que darles un trato diferente. Estuve muy atenta ahí con todos los tics de José, así que yo voy a votar también por José para que sea uno de los mejores ponentes del Congreso. Sí, a mí me gustó cuando dijo que una de las cualidades tiene que ser la paciencia, ¿no? En realidad, a veces es lo que decimos tener y es lo que perdemos más rápido con los clientes, con los colegas, con el tiempo, con nosotros mismos. Y es que es de esperar, ¿no? El tema inmobiliario, no hay que presionar al cliente. Tú tienes que estar ahí. Y si no es para ti, ese cliente, déjalo. O sea, no... ¿Quién fue el que dijo que teníamos que aprender a despedir? Él fue, ¿no? Él fue, sí. Dijo que había que dejar ese cliente que era complicado para la competencia. Sí. Hay que aprender a despedir a los clientes. Mira qué lindo. Los agentes que se trauman pidiendo el 1, el 2, no, pidan el 5, y si no le dan, despidan al cliente. Next. ¿Ah? Realmente hay que valorar eso, hay que valorar, porque al día de hoy sigo encontrando agentes que no comparten comisión porque tienen el 1%, y realmente eso es no valorarse como profesional inmobiliario, ¿no? Muy importante. Definitivamente. Y estamos. Lo que me gustó también del Congreso fue que hubieron dinámicas, ¿no? Y no sé si ustedes pudieron gozar de la dinámica de Miguel Moncada. Tuvo un acercamiento bastante directo con el auditorio. No sé si alguien acá participó en el público presencial, no sé, de repente Marlene. Yo, que tuve que vender una piedra con alegría. Sí. Libertad. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste, Marlene? Cuéntanos. Mira, la verdad, yo decía, ¿y cómo voy a vender una piedra con alegría? Bueno, hay que mandarle energías a la piedra, y tomé la decisión de decir que era una piedra energética que absorbe las energías negativas de los clientes chinches. Nada más, o sea, pero la idea era transmitir emociones y me gustó, me encantó esa dinámica, buenísima. Excelente. No, y al principio sí te vi así como que un poquito dudando, pero después te salió... Sí. Como si toda la vida hubieras vendido piedra. De verdad. Tú decías, pues, ¿no? La verdad es que me rayó, porque cuando me dijo, tienes que vender con alegría, tú eres la alegría, me dijo, ya, perfecto, ahora vende una piedra con alegría. Dije, uy, Dios mío, ¿cómo vender una piedra? Pero bueno, ahí salió algo. No, o sea, en realidad lo que dijiste era que era una piedra preciosa para quitar la energía negativa de los clientes, y la empezaste a mover por el auditorio, y dije, wow, o sea, esta piedra existe, ¿no? Yo te hubiera comprado la piedra. Me faltó tiempo para ofrecer las piedras a 2 por $40, y las que estaban en el Congreso a 2 por $10. Y mira que la frase, ¿no? Vende piedras, ¿no? O sea, pero, oye, en realidad, cuando uno es creativo, ¿cómo puedes sacar todo ese potencial? Porque lo que estaba haciendo era jugando, ¿no? Ustedes estaban jugando, explorando formas de, una, de divertirse, de relajarse, pero también de vender sentimientos. Y eso es lo que me gustó. Exacto. Sí. Porque lo mismo tienes que decir cuando vendes un departamento. Y a veces lo hacemos con cólera, con tristeza, enojado, como lo hizo este chico, ¿no? Bueno, ya, ¿me vas a comprar o no me vas a comprar?
¿no? La defensiva, ya. Muchas gracias, fue la chica que vendió el vidrio con tristeza, que ya todos íbamos a llorar, creo. Le salió muy bien también. Julia. No, yo. Sí, Julia. Julia, pues. Ay, Julia, aquí, tú, Julia, sí. Tienes en vivo y en directo. Qué aquí lindo. Estamos, qué bien. Algunos vendieron piedras, otros vendimos tristeza, vidrios. Vendieron alfombras mágicas. Estuvo muy entretenido. Esa fue Eliana de Panamá. Nos hizo movilizar. Coach, al igual que Pierre, que estuvo buenísimo, de verdad que creo que fue uno de los ponentes que, hipnotizó al auditorio. Eran las 2:30 y nadie se movía. Sí. Cuando reaccionamos, nos fuimos directo a, bueno, con las disculpas del caso, obviamente, a comer un pollito, pues la hora, ¿no? Pero para los que después nos dije, ¿por qué no me pasaron la voz? Pero en realidad fue muy buena la intervención de Pierre, que también incluyó la parte de taller, ¿no? Taller de cómo actuar desde el punto de vista al cliente audiovisual, ¿qué más era? Audiovisual, auditivo, kinestésico. Auditivo, visual y kinestésico, ¿no? Sí. Y para los que no estuvieron, por ejemplo, el visual era veo, ¿no? El auditivo era, coméntame, te estoy escuchando. Coméntame, te escucho. Y el kinestésico es, vamos a ver el mueble. ¿Cómo lo sientes? Lo tangible y tocarlo, ¿no? Tratar de... Su dinámica en grupo fue muy, muy interesante, porque en ese momento, cuando nos juntamos, y como no nos conocemos, porque nos juntamos al azar, a ver, las ideas, y todos se quedan así pensando, congelados, y ahí es donde hay que romper el hielo, ya, bueno, hay que organizar algo. La verdad que sí, muy buenas sus dinámicas, me gustaron bastante. Muy bueno. Y esas palabras que él publicó en su PPT, también interesantes, porque inclusive eso nos puede servir a nosotros para redactar nuestras descripciones para las propiedades. Claro. Porque son palabras que ya están estudiadas psicológicamente y que las personas lo tienen en la mente. Claro, y que lo hemos compartido las diapositivas con los que han asistido al evento, ¿no? Muy bien, y bueno, nuestro amigo también Martín Aragonés, que dio sus niños y fue uno de los mejores también ponentes con el tema de evaluación de terrenos, ¿no? Yo de verdad escuché muy buenos comentarios, él tiene experiencia, así que ahí vi que le estaban consultando acerca de desarrollos inmobiliarios. Bastante interesante. Y miren, a continuación, ¿qué te pareció, Elizabeth, la presentación de Julian? Uy, me pareció excelente. Julian, felicitaciones. Sí, bravo. Gracias, chicas. 20, buenísimo. El programa con exclusividad estuvo dirigido, producido por Julian, y tuvo pues la excelencia, todos los detalles al mínimo, la parte de comunicación, y bueno, no podemos dejar de mencionar a Michael también, ¿no? Que por alguna razón ajena de trabajo no nos acompañó este día, pero él es el hizo las fotos, ¿no? En la toma, y Martín, ¿no? Porque sí, correcto. Exacto, Cari. Michael, que nos apoyó con las fotos, el video, la postproducción, la preproducción, y no ha podido por temas de que se le cruzó con trabajo también estar en el Congreso y comentarnos un poco que él tiene un taller de fotografía para agentes inmobiliarios, para propiedades. Ya seguro que también lo vamos a tener como invitado para que nos dé un poquito de su taller, que nos traiga aquí para poder aplicar esos tips que nos va a dar y poder tomar nuestras propias fotos a todas las propiedades y que pues podamos comunicar de la mejor manera lo que queremos vender a través de una foto, ¿no?
Así que de todas maneras lo vamos a tener. Buenísimo. Yo eso estaba impactada, ¿no? De cómo, bueno, es todo un detrás de cámara para que salga 30 segundos. Sí, ¿no? Ensayábamos para que todo nos salga muy bien. Es y fue bonito también, o sea, estar ahí, participar. ¿Sabes qué? Se ve un equipo muy sólido. Y eso es bueno, eso me gusta, eso nos da ganas siempre de seguir trabajando y dando más, ¿no? Eso es lo bonito. Es bueno compartirlo con ustedes, agradecerle primero a las personas que se han conectado hoy día. Hoy día lo que estamos haciendo es un recordar, una reflexión del Congreso, comentarles qué se viene en el programa con exclusividad, anunciarles que mañana tenemos un invitado especial que es Carlos Pérez Newman y que el programa con exclusividad viene con sorteos, con concursos, con incluso con retos, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que los agentes también pueden ser ponentes, así que vamos a ponerles el reto a ustedes, ¿ya? Y vamos ahí a presionarlos un poquito para que se lancen de una vez ante las cámaras, porque siempre están ahí con la cámara apagada. Yo sé que están con look pijama, no hay problema, pero de vez en cuando, ¿no? Inclusive Julian tuvo una idea ahora buenísima, que fue hacer el programa con exclusividad presencial, y eso me, o sea, de todas maneras, con mucho cuidado, pero ya, o sea, podemos tener un programa, ¿no? ¿Qué les parecería tener un programa al mes de repente, ¿no? Donde puedan ustedes asistir, podamos ahí encontrarnos. Exacto, y vernos ya presencialmente, conocernos así como lo hemos hecho en el Congreso, que ya nos hemos conocido mucho presencialmente, y ahora reencontrarnos aquí en el programa ya por Zoom, y sería una muy buena oportunidad para poder seguir haciendo ese networking, porque como mencionó Karina hace un rato, uno hace negocios con las personas que conoces personalmente, porque hay una seguridad ya de que yo te conozco, nos hemos visto, sabemos que somos, pertenecemos a CAIP, entonces hay más confianza para cerrar ese negocio, ¿no? Excelente. Y esa es un poco la idea también de hacer estos eventos presenciales y, bueno, el programa que también afianza esa amistad que se está creando aquí, muy bonita. Claro, y también cuando invita, o sea, más gente cuando es presencial, podemos estar ahí, como dice Julián, conocernos, invitar más personas y crecer como familia CAIP. Bueno, qué bueno que tenemos esos espacios, ¿no? Y en realidad, bueno, seguimos creciendo, les cuento, en el colegio, así que estamos. Inicialmente el programa de exclusividad inició con reuniones presenciales. Sí. ¿O siempre ha sido virtual? No, el programa con exclusividad, y qué bueno que preguntas, Carlos, porque justo le decía a Julian y a las chicas, no hay que olvidarnos de cómo nace, digamos, el programa. Es sobre los jueves inmobiliarios. Nosotros cuando creamos el colegio como producto, dábamos capacitación 100% gratuita, pero no la dábamos como ahora todos los días, sino una vez a la semana. Y esto se daba en la avenida Arequipa, en la cuadra 26. Ahí teníamos nosotros, con apoyo de un local de una universidad, y llenábamos pues 200 personas, ¿no? Presencial. Y era todos los jueves, ¿no? Entonces, llegó un momento y bueno, ¿no? En que nos decían, oye, ya cánsense, ¿no? ya. Y si caía feriado, Navidad o algún cumpleaños, no hacíamos capacitación, sino hacíamos noche de negocios. Y,
y cuando nos cambiamos a la Avenida Brasil, porque no siempre hemos estado con las mismas universidades de convenio, ahí teníamos una orquesta. Nosotros tenemos una orquesta, por si acaso. Tenemos una orquesta que la dirige Cristian Arquíñigo, y con Marilú cantábamos. Era una cosa, pero se pedía comida, buffet, la pasábamos re lindo, ¿no? De verdad que han sido momentos muy, muy, muy agradables, que hasta el último día que nos reunimos fue en la casa de Rocío Sumarán. Hicimos un luau, carnavales. ¿Quién iba a pensar que era el último encuentro y nos fuimos todos vestidos de blanco? Todavía están las fotos. Sí, me acuerdo. Fue muy bonito. Mi reina, claro, ¿te acuerdas? Estuvo súper lindo. Mira, era una maravilla porque todos vestidos de blanco, con sus cositas ahí en el cuello, listos para estar encerrados una semana después y no salir dos años. Oye, antes de que empiece la pandemia. Claro, fue por decirte el 29 de febrero, 28 de febrero, porque justo era... El 13 empezó la pandemia. Y el 15 de marzo nos encierran, pues, con... Claro. Con el COVID, y nunca más pisamos pues ni una casa, ni la playa, nada, ¿no? Todo fue así, muy, muy dramático, ¿no? Y ahora que ya estamos retomando, con mucha cautela, porque eso sí, el colegio es responsable y siempre ha tenido protocolos de reunirnos, ¿no? Con mucha prudencia también, y bueno, gracias a Dios estamos aquí. Nos ha ido muy bien. Voy a terminar de mencionar a los ponentes y de ahí vamos a seguir compartiendo. Vamos a ver algunas imágenes, algunas fotos de lo que fue el tercer Congreso Internacional Fortaleciendo el Sector Inmobiliario Rompiendo Fronteras, ¿no? Ahí tenemos a Eliana Huitrago, que ella es coach y también la vamos a tener en el programa con exclusividad. Hizo un juego de roles haciendo participar a los agentes inmobiliarios, buenísimo, ¿no? ¿Qué tal estuvo el desayuno, chicas? Delicioso, Karen. Muy rico. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Así que, excelente. Bueno, Tim Villafuerte nos acompañó vía Zoom porque estuvo en Ecuador. Y es un chico también bastante entusiasta, tiene bastantes seguidores en su canal de YouTube, y cerró todo el evento Carlos Pérez Newman, dejando siempre un poquito de, ¿no? O sea, dio un poquito para poder compartir el día jueves todo un full day. Fíjense, si en un ratito con Carlos Pérez Newman quedaron encantados, encantadas, ¿cómo será todo un full day con Carlos Pérez Newman? De verdad que fue muy, muy, muy bueno. Voy a armar yo voy armando mi ruletita. Ya, los que ya me conocen saben que abro mi ruleta aleatoria, faltando pocos minutos para las 9. Yo creo que ya nos vamos a quedar hasta las 9. Voy a abrir mi ruleta para sortear. ¿Qué cosa quieren que se sortee primero? ¿El pisco, agenda, beca? A ver, digan. El pisco. Oye, ¿y pedía whisky? No. Acá en Perú se toma pisco. Y poquito, porque el colegio no fomenta tampoco el trago. No. Pero, la verdad que... Es otra cosa tomarse su pisco. A mí me gusta más tomar una copita de pisco frente a otras bebidas, ¿no? Ron, la verdad que no. Pero bueno, en las reuniones siempre tenemos el trago bandera. ¿Cuál es el trago bandera? El pisco sour. El pisco sour. Así que ahí tenemos el trago bandera. Y bueno,
después de la ruleta de la suerte. A ver, vamos a ver. Necesito ir escribiendo los nombres. Aquí, ¿qué pasó? Hoy día tenemos 22, somos 22 participantes. Sí, siempre están los que tienen que estar y es bueno para poder hacer nuestro sorteo. Somos todos los afortunados que tenemos que estar. Te voy dictando, Cari. ¿Quieres que te dicte todos? Sí, estaba abriendo acá. No sé por qué no me abre la otra. Bueno, lo haremos con... ¿Quieren ruleta o sorteados? Hay diferencia. Sorteados. Sorteados, sí. Sorteados, está bien. ¿Sí? La ruleta estaba bien también. Ya. Cualquiera de los dos, con tal que yo gane. Faltan que nos llevemos el pisco. Me quedé con ganas de probarlo. Muy bien, a ver, vamos con sorteados y ahí con la ruleta. A ver, ¿quiénes quieren en primer lugar? Porque de repente dicen, yo no te he pedido, no quiero. Claro, no, que digan más. Yo. Que todos quieren. Ya, pero no vamos a ver, ¿quiénes, a ver? Ah, no nos han respondido por qué el nombre del programa con exclusividad, ¿no? Ah, no, verdad, las preguntas. Claro, ¿por qué será? Ah, ¿por qué ya, será? A ver, la pregunta que creo que siempre, ¿cómo obtiene un agente inmobiliario trato de exclusividad? Una estrategia, ¿qué cosa podría ser? ¿Qué argumento podría mencionar? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, Alina, que es la reina y la veo en redes. Yo te paro siguiendo, Alina. Ahí está entrando Carlita. Sigámonos todos en las redes para estar siempre conectados. Sí. Alina nos ha abandonado. Alina nos ha abandonado, ya no. Sí, perdóname, cariñita. He estado pero full en otros temas familiares, con mi hijito, con mis hijos. La verdad que están terminando, ya terminaron la universidad y ahora pues estoy full. Ahora me toca a mí. No, sí, ¿cuál era la pregunta? Regresa. No, aquí, los brazos abiertos. Gracias. Ya, mami, gracias. Sí, ahora ¿cuál es la pregunta, Karinita? ¿Cómo conseguirías tú, qué le dirías al cliente para que te dé un contrato con exclusividad, un argumento? Ah, bueno. Hoy día justo tuve una captación de una propiedad, un departamento, Surco, bueno, es mi zona, y bueno, se quejó mucho de que había pues puesto en venta con ciertas personas que no lograron el cierre. Mi propuesta, aparte de darle pues una calidad de servicio y darle pues mi carisma fue lo que a él le... Justo lo que a él le gustó fue pues parte de mi carisma, mi entrega en sí como agente inmobiliario, darle es que no importa tener 10, 15, 20 propiedades, como dijo, bueno, yo los estoy escuchando en las redes también a ustedes, todo el congreso, todo lo que han estado por el Facebook, ahí he estado pues con Miraflor, Mariflor, también siguiéndola a ella, y la verdad que me encantó, todo muy bonito. Entonces, Gustavo, ¿cómo se llama? Gustavo, no, Gonzalo. Gonzalo siempre decía, ¿no? Debes de tener
entre una a dos buenas captaciones con buen porcentaje, ¿no?, de comisión, pero dedicarle al 100% a ese departamento, a esa captación. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Saber que esa captación, voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mi marketing, mi publicidad, y sé que a lo largo lo voy a lograr cerrar. Y el cliente tiene que darte ya después la recomendación o de repente la gracia, se puede decir, de hacerte ofrecerte otras familiares tal vez que quieran también contratarte, ¿no? Eso, el servicio y dedicarme al 100% en que esa propiedad se cierre. Ay, no, qué bueno, sí. Lina, y de verdad que has dicho algo muy importante, ¿no? Puede tener todo el conocimiento del mundo, pero el cliente no ve tu cerebro, o sea, el cliente ve el carisma, ve tu seguridad, y eso es algo importante. Hay personas que yo he visto que conocen mucho, pero caen antipáticas y son ansiosas. Entonces, cuando se enfrentan al cliente y ya me va a firmar y no sé cuánto, y el cliente no quiere que tú estés ahí sacándole la raíz cuadrada al contrato o al terreno o al departamento, sino quiere tranquilidad, confianza. Y qué bueno que tú has mencionado el tema de carisma. Así que lo máximo, mi estimada Lina. Excelente, acá estoy ya completando los... Cari, yo te puedo comentar sobre una captación que tuve. Claro, uy, verdad que Elizabeth está que la rompe también. Mira, justo una señora me llama, es una señora que vive en Italia y quiere vender acá su departamento. Entonces, cuando yo llegué, obviamente, yo le voy a ir a pedir una exclusiva. Entonces, yo llegué a conversar con ella y... lo primero que hice fue, bueno, la saludé, señora, ¿cómo está? Mucho gusto, qué sé yo. Y me preguntó, ¿tú trabajas acá en la zona? Sí, yo vivo acá en la zona, así que le puedo ayudar. ¿Qué necesita? Y me empezó a contar. En ningún momento le hablé del contrato. En ningún momento le hablé de una exclusiva. Yo solo escuchaba lo que ella me decía y justo me acordé en ese momento de Pierre, de todo lo que nos decía. Me ofreció cafecito, tomamos cafecito y me he demorado, de verdad, me habré demorado 45 minutos en que yo llego, la saludo, tomamos cafecito y me cuenta qué quiere, por qué esto, por qué lo otro. Yo hacía, entonces empezamos a agarrar un poquito de confianza, salió su nuera, también se sentó, empezamos a conversar, que los hijitos, que no sé qué. Y después me empezó a comentar recién el tema de la propiedad y yo le empecé a hacer preguntas puntuales ya. Si está saneado, si tiene abogado, ¿no? Y cosas así. Y la señora me empezó a hacer unas preguntas y ahí sí te digo, fue importante el conocimiento que yo tengo sobre inmobiliaria, un poco legal, todo lo que nosotros aprendemos en las clases de las actualizaciones que tú das y todo eso. ¿Por qué? Porque la señora empezó a escuchar cosas que nadie le había dicho de repente o que ella no sabía. Y cuando ya terminamos todo, me explicó todo y yo le dije, bueno, señora, ¿cuáles son tus honorarios? Me pregunta, ¿no? Esto, porque antes me lanzó algo, me dijo, sí, yo he entrevistado a otros agentes inmobiliarios y bueno, si tienen diferentes comisiones, me cobran el 3%. Entonces yo agarré y le dije, bueno, señora, hay diferentes precios para los agentes inmobiliarios, hay 3, 4 y 5%, y hasta más de repente, le digo, ¿no? Depende del servicio que le den. Le digo, mis honorarios son el 4%, le dije, el 4%. Y me quedó mirando y no me dijo nada. En ese momento no me dijo, ay, no, pero eso ya me había lanzado primero el primer porcentaje. ¿Por qué no pediste el 5? Yo pedí el 4%, sí, pues la verdad que sí, pero pedí el 4% y calladita me aceptó. No me dijo ni nada, ni un poquito, y ya me firmó el contrato y en exclusividad. Y le dije, exclusivo, porque así yo voy a dedicarme todo mi tiempo, y encima le dije, y voy a invertir. Para hacer publicidad en las redes, en mis redes y en redes en general, para que su propiedad se masifique en todas partes y se pueda vender rápido, ¿no? Entonces, es una de las formas que yo capté una exclusiva, porque a veces te aceptan el porcentaje, pero no quieren aceptarte la exclusiva. Pero ella sí aceptó exclusivo y yo feliz, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Entonces, mira, ve, hay es una de las formas que yo he captado. Y bueno, me fue muy bien, ¿no? O sea, en ese sentido, con esa señora. Chicas,
Me tengo una sorpresa. ¿Saben quién está en el en YouTube? ¿Quién? ¿Quién nos está viendo? ¡Carlos! ¡Qué bien! Bueno, ¿qué? Eso es lo que veo. Lea, ten paciencia y venderás. Mapa mental, mapa visual. Ah, ahí está. Ahí escríbanle, interactúen con Carlos Pérez Newman en nuestro canal. Vamos a saludarlo. Mañana está de invitado especial. Y así es, así es. Vamos a ver también ahora algunas fotos. Sé que hubo detrás de cámaras algunos ausencias, algunas omisiones, algunos errores, defectos en ingreso, cosas que no se dicen. Cosas que no se cuentan, como decimos, lo que pasó en el Congreso se queda en el Congreso, ¿no? No, realmente fue un trabajo muy, como dijo Elizabeth, en equipo, y creo que así se ve los detalles, o sea, se ve más lo bueno que lo malo, ¿ya? Y agradecerles a ustedes por confiar en nosotros. Quiero mostrarles, ahí bueno, saludamos a Norma Ramos, a Melissa Steffi, a Carlota, que también es del colegio, y entren también ustedes al canal de YouTube. Les voy a compartir ahorita el link por aquí, por el Zoom, para que puedan interactuar. Para que puedan comentar. Vamos a tener ahora diferentes formas de participar también en los programas, ¿no? Con más emoción. Así que por ahí les vamos a pedir que hagan de repente algún llamado a la acción, que escriban algo en las opiniones, que busquen algo. Bueno, eso de buscar algo ya lo hemos hecho, ¿no? De acuerdo. Vamos, el que nos traiga una olla arrocera. Eso hacíamos en la cuarentena, ¿no? El que nos traiga un peluche, una planta, paraguas. Ahí está William. William también, buenas noches. Adiosir, recién te veo. Ahí está Adiosir, Mariflor. Qué gusto. Gracias al consejo directivo también, que estuvimos 7 integrantes. Es difícil reunirnos. Somos 13 miembros del consejo, para los que no conocen al consejo en pleno, pero después de la cuarentena, cada uno es importante que se cuide, y sabemos pues de que han pasado momentos difíciles, así que desde acá estamos a Pedro y Alico, a Alfonso, ¿no? Carolina también, a Mari Calatayud, a Gino Chicote, y bueno, esperamos también reunirnos con ellos muy pronto, muy pronto. Voy a Uy, Cari, creo que te quedaste congelada, Carinita. Mucho frío está haciendo. Sí, sí, sí. Uy, se fue la señal. ¿Se fue la señal? Seguro que ahorita la recupera. Ahorita, está segurita. Está bien, preparando bien todo para el sorteo del pisco. Ajá. Chicos, no se vayan, ¿eh? Porque falta el sorteo del pisco. A ver si nos calentamos. Ya somos 24 ahorita. Éramos 22 para el sorteo. Como ya se han enterado del sorteo porque han visto en YouTube. Se han pasado la voz. Han entrado el Zoom. Y justo, Cari, le están preguntando. ¡Quiero, Mari! Elisa, voy exprimiendo el limón, ¿eh? ¿Perdón? Voy exprimiendo el limón. Ah, claro, ya hay que ponerle el limoncito, el huevito, ya todo estamos preparando ya, para tomar nuestro rico pisco. Bien moliente, dice Eric, bien moliente, qué rico, bien moliente calientito. Ajá,
Y hay otros tragos también que podemos hacer. Por ahí una vez me invitaron un mojito, creo que es, con unas hierbitas, con hierbabuena. No me acuerdo, ¿no? Esa es con ron, creo, ¿ah? Lo hicieron con pisco. Y mira, yo con pisco, con hierbabuena, y bueno, no sé, conmigo lo hizo, no vi cómo lo hizo, pero el sabor estaba bien rico. Creo que me dijo que era mojito. Hay muchas formas de disfrutar nuestro rico pisco peruano, así que vamos, el que gane, que comparta. Ya. Vaya viendo su lista de recetas. No escuché porque me botó el Zoom, yo creo que dijo no. No quisieron que sortee, así que me botó. Bueno, vamos a sortear. Y voy a leer los nombres para ver si alguien no está en la lista. A ver, Alita, Elizabeth, Julián, Karina, yo también quiero. Ada, Ani. Ana Teresa, qué lindo. Ana Teresa también nos acompañó. Carlita me parece que estuvo con Ada y está en una reunión. Carla Guevara. Carlos Alfonso, Edwin, Eric, Cristel, Luz Elena, Macarena, Mardeli, Marlene, Mariflor, Patricia Vázquez, Patricia, qué emoción, Patricia también. Ya se están regresando, vuelven a la tierra en que nacieron. Ay, qué bueno que estén. Gracias, por acá. Gracias, Cari. Cari, también te estaban preguntando en YouTube si participaban los que estaban ahorita sintonizando YouTube. Ah, verdad. Leí, claro, una pregunta, claro. Sí, leí Rosana, una pregunta. Teresa, William, ya, a ver, entonces los nombres también, a ver. Yo. Bota, Carlos Pérez Newman, dice Carlos, Carlos también quiere su pisco. Ajá. A ver, dice Norma que... Norma Ramos también. Claro, uy, pero creo que se desconectó de YouTube. Yo veo que puso yo. Vamos a ver. Melissa Stephanie Castro Benítez. No, ahí estamos de nuevo conectados. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces. Ya, me dice los nombres, porfa. Ay, espérame. Espérame. A ver, creo que es Melissa. Melissa, Norma. Norma. Melissa. Norma. Norma. Carlota. Sí, Melissa, no, ajá. Melissa, Norma, Carlota, Carlos. Ellos han puesto yo. Carlos. Muy bien. Entonces. Tenemos a la primera. Hay tres y. Norma Ramos, Carlota, excelente. Vamos a pasar al sorteo entonces. A ver. Un premio y. Uy, cero se puso, ¿no? ¿A la primera o a la segunda? ¿Qué dicen? A la tercera. Primera. A la tercera, no, mentira. A la tercera. A la cuarta, a la quinta, hasta que salga yo, dice. Hasta que salga yo. Hasta que salga mi nombre. No, a la primera. A la primera. Ah, pero si no responde en YouTube yo, o si no está aquí, lo sorteamos nuevo. Excelente, entonces. No, tiene que estar presente. Ay, ya, tiene que poner presente en una de las dos plataformas. Ok, listo. Cari, disculpa. Dice acá en el Zoom de iPhone a todos, yo no estoy en la lista, dice. Ah, ya, sí. iPhone no está. ¿Cómo se llama iPhone? Sí, porque lo tengo acá como de iPhone. No sé. Es Adiosir. Adiosir es. Adiosir. Adiós, sí. Muy bien, adiós. Sí. Vamos a... Excelente. Ya, entonces, ahora sí. Ya, unos y... A ver. ¡Ah, qué emoción! ¡Fuerte! Ya. Ahí salió. ¿Carlos?
¿Carlos? No. Sí, ya tiene uno. ¿En serio? O sea, no, segundo. Si no pone, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si no Carlos, pone yo. Si no pone yo, no. No, vamos a hacer cuenta regresiva. Vamos a irnos por aquí. A YouTube, vamos a verlo en vivo y en directo. Carlos, si estás ahí, pon yo. Gané. Yo gané. Pues te cuento de verdad que ha ganado, así que, aunque ahí veo, el chat se ha desconectado. No es posible. Ah, ya. Vamos a actualizar, a ver, vamos a actualizarlo. Ya. A ver, a ver, a ver. Presente, yo estoy viendo, listo, Norma, participas, allá, ahí está. Yo. Bueno, ahora ahí les damos la noticia que Carlos ha ganado, pero para hacerse acreedor del pisco tiene que escribir presente o yo. Así que, bueno, vamos a seguir con el sorteo. Caso contrario, si responde, es si no, mañana también podemos preguntarle qué pasó, qué fue. Yo no estoy en la lista, ya está, muy bien. Continuamos con el sorteo, entonces, continuamos. Perfecto. Oh, qué pena. qué pena. Vamos a seguir sorteando. Y vamos a... Ahí los veo muy atentos. ¿El pisco? O sí, ¿no? Porque todavía no... No contesta. No contesta. El pisco que hoy día tiene que salir, cariñita. Hoy día tiene que salir el pisco para tomarlo de a poquitos, por favor, con mucha prudencia. Que vamos a ver. El pisco va para... Ajá. Tan, 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 tan. A ver. Para mí. Así como no, llámenlo, ¿no? Lo estoy visualizando. Diosir. Uy, a Diosir, pero a Diosir, o sea, malo para el corazón. O sí puedes tomar a Diosir, a ver. ¿Renuncia al pisco o se lo lleva? A ver, ¿qué dice Diosir? ¿Lo cedes o no lo cedes? Mira, y la reclamó porque sabía que se iba a llevar su pisco. ¿Qué te crees? Yo puedo hacerle el favor de tomarlo, dice William. Ah, mira. Muy bien. Gracias, Macarena. Gracias por ingresar al programa. Ya saben que hoy día estamos en relajo, pero después vamos a tener invitados, contenido, vamos a estar ahí compartiendo. Escríbanos también qué temas quieren que se vean en las charlas. Uh-huh. Tenemos más jurídicos, tributarios, temas de marketing, de innovación. Vamos a contactar también con diseñadores de interiores. Con coach, que eso va a ayudar muchísimo también. Bueno, vamos a sortear un... A ver. ¿Qué quieren? ¿Una agenda de esta época del año? Ya no, ¿no? ¿Quieren una agenda? ¿Alguien quiere una agenda? Yo, por ejemplo... Cuando tomo la agenda en agosto, ya la acabé toditita. Y como que por esta época necesito una nueva. Como así. Un cuaderno de apuntes también, ¿no? Sí, ya pasó. Ah, no, agenda 2023, tienes razón. Sí, pues, pero todavía te quedan cuatro meses, mi estimado Eric. Bueno, creo que tienes ahí, de repente por ahí te habrá sobrado algún pick del Congreso. Ah, verdad. Ya. Bueno, vamos a sortear un kit.
que incluye un llavero, un cuadernito, qué un lindo lapicero, un folder y una bolsita, ¿no? Son kits muy bonitos. A ver, vamos a sortear para que sea más rápido unos 3 kits, ¿ya? Y con eso terminamos el día de hoy para vernos el día de mañana. Ah, antes de sortear, quiero mostrarles las fotitos que realmente estuvieron buenísimas. Bueno, ya vamos a estar también sacando los videos y es que en realidad nos hemos emocionado con la cantidad de fotos, con todo el material visual. Ha sido bastante, bastante productivo. Ahí tienen a Diego Areva. Edwin, que vino desde Puerto Maldonado. Ahí tienen a Elizabeth entregándole su pisco y certificado. Ahí está Diego haciendo sus declaraciones sobre los diferentes eventos. Ahí tienen también a la empresa Juvenus con Diego Linares, Josué, Diego Ortecho. Ahí están las chicas, muy guapas. Ahí están los chicos también, bastante carismáticos, simpáticos, agradables. El público los recibió muy bien. Ahí creo que al que más fotos le tomaron fue a Gonzalo, pero el auditorio está bien conectado. Miren a Carmencita, ahí está. En realidad, gracias porque hemos visto estas fotos en las redes y eso nos da gusto. Ustedes han compartido, han sido parte de todo este momento. Y esta es la foto que más me gustó de Gonzalo. Esta es la foto que más me gustó, ¿no? Y tenemos también acá a José Cipriani, ¿no? Ahí tenemos las fotos. Sí. Ahí está, mira, Elizabeth. Luz también, que fue para nosotros una ayuda increíble. Ahí está Carlita con su mami, su hermano. Ahí está Mariflor. Me acordar para mandarle las fotos, los que quieran las fotos, ¿ya? Marco Gastelo también, bueno, tenemos Marco, unas fotitos del abogado. Pierre también, ahí tenemos del, que me encantaron sus zapatillas de tigre. De tigre, sí, justo. De tigre. Bien original, Piercito, que tiene un evento el sábado. Ahí está, que me pasa la información de su gran evento. Del sábado también hay un full day. Vamos al evento, ¿no? Mira, esa foto me gusta, está bonita, ¿no? Sí. Es como para que vean cómo se han divertido. Estuvo lleno el auditorio. Así que agradecer. Y ahí hay unas fotitos de las chicas, miren qué bonitas con su look moderno. De verdad que gracias por ese momento, por esa alegría. Ahí está María Teresa, Carlos Calcina, Rosana, miren, ahí está Rosana, Carmencita también, que disfrutó de todo el evento, de verdad que estuvo feliz. Claudia Cutipa, nuestra héroe del COVID. Si no saben, ella es miembro honorario, ella y Donet, por haber pasado muchas cosas en la pandemia. Ella atendía directamente a los pacientes en el Rebagliati, en emergencia. Wow. Así que fue un momento bien, bien, bien complicado. Y bueno, ese es el día 7, y ya el día 8... Ahí tenemos también a Carla, que fue premiada, ¿no? Que se le dio un reconocimiento. Ahí tienen fotos también de Carlos Pérez Newman. Si se reconocen, me avisan, me dicen, mándame las fotos, por favor. Ahí está, Elizabeth se tomó, ahí están sus fotos. Marlene también, ahí están sus fotitos.
Ahí está Miguel Moncada, Crisel, ahí está, mira, ¿no? Y de verdad siempre es bueno poner ahí, ¿no? Estuve en el Congreso, etiquetar, hacer su hashtag. Ajá. ¿No? ¿Qué recomendaciones les darías tú, Julia, para publicar en Instagram? Bueno, los hashtags siempre son muy importantes al finalizar el post de Instagram. Siempre poner Colegio de Agentes Inmobiliarios, CAIP, Congreso Internacional, Congreso de Agentes, Bienes Raíces, esas palabras claves que van a hacer que cuando te busquen, pues se encuentren ahí en las redes, ¿no? Estés ahí siempre presente. Y cuando hagan historias, también etiqueten a el Colegio de Agentes Inmobiliarios, que está como Agentes Inmobiliarios Unidos, etiqueten a Karina, me pueden etiquetar a mí, a Elizabeth, y siempre repostear las etiquetadas, ¿no? Para entre nosotros seguir generando esa interacción, que va a hacer que siempre estemos ahí en todas las filas de búsquedas. Lo máximo, o sea que por ejemplo si tú publicas una historia yo puedo republicarla para que tenga más interacción. Claro, si yo te etiqueto tú tienes la opción también de compartirla en tu historia. Entonces, claro. Exacto. Ajá. Y así siempre etiquetar al mayor grupo de personas posibles para que también lo reposteen y bueno, el evento que quieran ustedes dar a conocer o el trabajo o de repente la propiedad que quiere publicitar, se republique más en todas las historias de todos, ¿no? Exacto. Ahí veo que hay besitos para las chicas, y William pone que Elizabeth está de modelo en todas las fotos. Sí, William. Bueno, yo estoy feliz porque está ahí tienen ustedes al consejo directivo, está Carlos Urbina, Mariflor, Adiosir, Fabiola, así que ha sido todo un día muy especial. Isaac también. Bueno, ahí vamos a tenerlo en el programa. Él es marquetero por excelencia. Así que ahí tienen a Isaac Abarca. Ajá. Ahí tienen también Martín Aragonés. Ya voy ahí para que lo conozcan. Ya lo vamos a tener de invitado. Una de las ponencias que también muy natural, ¿no? Muy, muy, muy didáctico al momento de hablar, porque habló de fórmulas, de tasaciones, y la gente quedó encantada. La gente quedó bastante, bastante conectada, ¿no? Ahí tenemos a Miguel Moncada con bastante acercamiento. Ahí está Julian también en sus fotos. Ahí sale Miguel con todos sus fans. Y bueno, sorteamos también un pasaje que lo dio Olga Jordán. Cualquier consulta, ahí tienen JNC Tours. Y también tenemos a los auspiciadores, Cajón de María Teresa. Ahí tenemos también a los esposos Concelo y Chilcón, ¿no? A Verónica, que también tiene su empresa inmobiliaria, a Carla, que también tiene su empresa Cipriani y Asociados, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hacer la clausura del curso de tasación del primer curso y fue un gusto contar con Panamá también como ponente. Ahí tenemos a Eliana Huitrago, y aquí está el evento que les mencionaba Marlene, vendiendo la piedra, ¿no? Ahí está ella misma lista para vender la piedra, y con esas fotitos ya vamos. Ah, y el programa con exclusividad, ¿no? Que Julian lo presentó también. Ahí están las chicas. Y de verdad agradecerles. Vamos allá a sortear. Dicen poleras, les cuento que las poleras, las agendas, los lapiceros, todos ya se acabaron, así que nos quedan solo algunos kits del Congreso, pero vamos a
mandar a elaborar. No se mandaron a hacer poleras porque cuando se les preguntó, ustedes dijeron que no. Así que siempre consultando, siempre preguntándoles. Cuando se les envía una encuesta y tienen la oportunidad de hacer sus pedidos. Y ahora les vamos a mandar una encuesta de el ranking de los ponentes para ver cuál es el ponente que más les gustó. Exacto. ¿Qué tal? Cuéntanos, voy poniendo acá el numerito. Elizabeth, ¿en qué consiste el ranking de los? ¿Cómo va a ser eso, Julian? Elizabeth, a ver, ¿cómo va a ser el ranking? ¿El ranking? Los ponentes. Los ponentes. A ver. ¿Qué es eso? Está en primer lugar Carlos Pérez Newman. Vaya, no, pero todavía no ha salido. Pero bueno, ya está. A ver. Claro, la idea del ranking es que vayamos comentando, escribiendo, mensajito de repente. Claro, los de los posibles ponentes que a ustedes más les ha gustado. Exacto, vamos a hacer una encuesta que espero que todos los que han podido estar en el Congreso presencial y por Zoom puedan ayudarnos a resolver la encuesta para saber quién es de todos los ponentes. Han estado muy buenos, la verdad es que yo creo que va a estar bien difícil escoger solo a uno, a dos o a tres, porque todos han estado muy, muy buenos, unas ponencias excelentes, mucha información de valor. Yo creo que hemos aprendido bastante de todos ellos y vamos a también poder aplicarlos ya a nuestro trabajo, al día a día y con nuestros clientes, ¿no? Se puede elegir más de uno, dice Carlita Guevara. Sí, Carlita, puedes elegir a tres, ¿no? Yo creo que sería bueno a tres personas, para que sea el ranking más equitativo. Y no necesariamente porque es simpático, porque tiene carisma, sino porque el contenido que dio te marcó, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí sí me marcó mucho cómo se dirigió al público Salvador Vázquez. No, o sea, hay otros ponentes que tienen de repente más entradas o más dinámicos, ¿no? Pero yo conecté más con él. O sea, cada uno de nosotros tiene también un estilo, ¿eh? Eso también es cierto. Como que, ¿no? O y somos visuales, o somos comunicativos, o somos kinestésicos, lo que nos ha explicado Pierre. Me encantó que habló del 5% y dijo, con que uno logre firmar un contrato al 5% en exclusividad, ya nadie puede decir que no se puede. Exacto, exacto. Hay que romper esa barrera personal de que no debemos cobrar un 5% porque de repente no nos eligen, porque yo creo que sí, definitivamente, con tanta capacitación constante y además con todo el empeño que uno le pone a su trabajo para poder asesorar de la mejor manera a nuestros clientes, merecemos ese 5%, ¿no? Así que yo ya lo estoy aplicando hace bastante tiempo y realmente no les voy a decir que todos me han dado el 5%, por ahí me negocian a un 4, pero definitivamente un 3 ya no es algo que yo quiera aceptar, ¿no? Entonces yo ya me lo puse en mente y lo estoy tratando de aplicar el mayor tiempo posible. Excelente, qué bueno, Julian, porque eso es hacer escuela. Y decir que un 3 no va contigo, esa es una buena frase. Un 3 no. O sea, no, inclusive lo podemos hacer así, ¿no? O sea, claro. Yo un 3 no. ¿Has visto ese challenger que ha salido ahora en TikTok? ¿No? Yo soy un 10. Pero en este caso va a ser yo soy un 5. Claro, de ahí abajo. Hay que hacer retos de TikTok. Yo les pedí también que me enviaran un video, ¿no? Para darles una
una beca al curso de oficial de cumplimiento y que ya se viene en el mes de octubre, ¿ya? Entonces, bueno, ya sin más que hablar, porque ya son las 9, vamos a sortear y con eso nos despedimos. Mañana viene, entonces, ¿quién? Carlos Pérez Newman. ¿Quién se va a conectar mañana? Mañana vamos a seguir sorteando la botella de pisco. ¿Quién dice yo? Mañana sorteamos una botella. ¿Quién quiere llevarse la botella de pisco? A ver, escriban ahí. Yo. Ahí estamos, Julian. Ya está, Mariflor quiere. Ahí está. Sí, bien, muy bien. Sí, de verdad que sí. Qué bueno, Patricia, Cristel, Eric. Y de repente ahorita con esa emoción se llevan sus kits, a ver, a la una, a las dos y a las tres, ahí va a cargar. Alina, Cristel y Ada, ¿se encuentra Alina? Se encuentra. ¡Eso! Muy bien, ¡bravo! Muy bien, ¡bravo! ¡Mira qué suertuda! Qué suertuda, ya ves. No nos abandones, por favor. Ya me tocaba. No, pero siempre has tenido suerte. Siempre has tenido algo, claro. Cristel, ¿a dónde lo mandamos? No importa, yo voy a recogerlo. No, ahí está. Te vienes y acá lo recoges y lo tomamos. Claro. qué bueno, Cristel. Entonces lo reservamos ahí. Muy bien. Y este es el kit, recuerden. Yo estaba hablando del pisco ya. Ah, de veras, sí, es el kit nomás. Sí. No importa, igual guárdenmelo. Yo llego a Lima cualquier rato. Y ahí tenemos, para Cristel tenemos un reconocimiento especial, primero por su fondo de pantalla. Así que... Cari, se te fue el audio. Ahora sí creo. Sí, ¿no? No, todavía no lo escucho. Uy, así que Alina, Cristel y Ada, de verdad felicitaciones por los kits. Tampoco lo escucho. Se lleva un buen regalo. Ajá. Se fue Cari, pero seguramente. Ahí la veo. A veces el internet es un poquito inestable, pero sí, ya la estamos viendo. También a veces me la fe. Hola. Ahora sí, Cari. Ah, ya. Sí, a veces hay que desactivar. Ada, ¿se encuentra ahí? ¿O ya se fue a dormir, Ada? Uh-huh. Ada nos abandonó. A ver, Ada. Y entonces, nos quedaría por sortear un kit para, bueno, Diosir tiene que reclamar su pisco. Y a ver, creo que por ahí escribió para mí. ¡Ay, qué lindo! Ahí está Teresa del Águila también. Falto yo, Mardeli, si está tu nombre. Ahí está Mardeli. Ah, Mardeli quiere sacarse todo. Mardeli no vale, ya. Uno, dos y tres. Luz Elena, pero creo que Luz Elena nos abandonó. Luz Elena se fue. Se fue también. Acá estoy, Miss. No, ahí está. ¡Bravo! ¡Bravo, Luz! ¿Cómo que los abandoné? Aquí estoy, Miss. Aquí estoy. Atenta. Qué bueno. Qué lindo. Muchas gracias, muy bien. Felicitaciones. Sabemos que estás estudiando tu carrera de Derecho. Y ya muy pronto nos acompañará, regresarás a tu casa, porque esta es tu casa. Sí, donde empecé. No nos abandones, sí, de verdad. ¿Te acuerdas de las reuniones en el Círculo? Claro, te acuerdas. Ahí también estuvimos, en la Avenida Brasil, en el Círculo. En el Círculo, claro. Bien, lindas. En realidad, mire,
Justo estaba revisando, Luz Elena es miembro del colegio número 0025. ¡Wow! Sí. Imagínense, acá en el aula hay chicas y chicos miembros número 400, 500. Wow. que gracias, sí. Gracias a su confianza se han incorporado en la cadena, pero... Yo creo que Luz, que confió en nosotros cuando éramos pues muy pocos, ¿no? Sí, muchas gracias. Hace ya algunos años, incluso sin estar empadronando, ¿no? En este caso, cuando estábamos en Ida Brasil. ¿Cuánto tiempo? Siempre juntas, Luis. Gracias. Juntas, qué gracias bueno. Gracias también por confiar en mí. Gracias. Lindo. Qué lindo. Bueno, Luz, ahí te veo que te va muy bien y que a todos Dios les vaya también diciendo. Estamos ya terminando el programa del día de hoy con mucho gusto. Yo de mi parte me despido. No sé si alguien quiera decir algo. De repente, Mariflor, por favor. Hola, Cari, ¿cómo está? Buenas noches, Julie. ¿Qué tal, Mariflor? Hola, Cristel. Ha sido, la verdad, espectacular conocerla personalmente a Cristel, ¿no? Porque se viene desde Piura, ¿no? Y otras personas que se muchas vienen gracias. De otros países, de verdad. Es lindo eso, ¿no? De tener, cumplir una, ¿cómo se dice? Llegar a una meta que nos hemos trazado desde el inicio, ¿no? Del 2012 que se creó el colegio de agentes inmobiliarios, ¿no? Como decía Karina, cuando nos reuníamos los jueves inmobiliarios hasta el día de la conferencia, decía jueves inmobiliarios, entonces no se me grababa los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, ¿no? Que se hace, pero la verdad que hemos avanzado un montón con todas las actividades que hemos estado realizando para todos los agentes, ¿no? Para las conmemoraciones, las fiestas, las actividades, ¿no? Como dijo anterior, en el Círculo también se dio capacitación, aparte de la celebración que se dio, ¿no? Entonces, la verdad es maravilloso de celebrar este año, y sería lindo que en el otro año que cumplimos 10 años, revivir esos años, ¿no? Cuando fue antes de la pandemia, después de la pandemia, entonces un poquito de todo, porque hemos estado personas y hay personas que también se han ido, han fallecido, entonces ya no están más, entonces sería hermoso y bonito, ¿no? Y seguir creciendo, porque a la final estamos una familia, ¿no? Somos familia del CAIP, ¿no? Entonces darle la bienvenida a todos ustedes siempre, y yo sé que en cualquier momento lo van a compartir, o en algún momento no voy a estar, lo voy a estar comunicando desde el Zoom, ¿no? De repente no estaré presencialmente, estaré por el Zoom también, ¿no? Lo lindo del Zoom es que me he podido conectar y he podido estar en clases de mi hija, que practica taekwondo, entonces desde el taekwondo estaba que la veía, no los podía poner la cámara, entonces eso es lindo, llego a casa y puedo verlos a todos ustedes, ¿no? Oh, qué bueno. Y la verdad, quería agregar algo con el tema del 5%, no se queden el 5%. Pidan el 5% más IGB, porque también tenemos que pagar el IGB. Sí, buen dato. Y si pueden, bueno, gracias. Exacto, qué lindo, Mari, gracias. Éxitos también, bendiciones, un abrazo para tu bebé. Y mañana, por favor, nos conectamos unos minutos antes de las 8 en punto, porque estamos siendo también, queremos ser puntuales en acabar con el programa, a veces no podemos, decimos de 8 a 9, pero miren, son 8:42 y seguimos conversando. Así que muchísimas gracias, que sigan los éxitos para todos, para todas, y mañana siguen los premios, los retos, vamos a seguir con las preguntas, por ahí... De repente vamos a jugar también con algunas dinámicas, ¿ya? Esa es la idea, que nos podamos divertir en esta hora, ¿ya? Que no sea una hora así pesada,
sino al contrario, que ustedes se edifiquen, que disfruten, que se lleven algo bonito y que nosotros también la pasemos bien, porque por lo menos yo entro a divertirme, a reír, no entro a estar seria ni tampoco a complicarme la vida, así que quienes deseen estar aquí sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Elizabeth, de repente algunas palabras y yo nos despedimos. Bueno, me encantó la idea de la semblanza de colegio para el próximo año, de verdad que me he quedado con eso. Sí, muy, muy, muy buena idea. A ver si se puede hacer el próximo año y va a salir, estoy segura, muy bonito. Y agradecerles a todos su presencia hoy día y bueno, pedirles que nos acompañen de martes a jueves, que va a ser muy, muy, muy bueno para todos nosotros conocernos más y aprender, sobre todo aprender. Así que muchas gracias, chicos, y gracias de todas maneras por estar aquí. Julian, ahí nos pide, Julian, me había olvidado, no te habíamos contado que nosotros siempre hacíamos karaoke. Sí, siempre hacíamos los viernes de COVID con karaoke. Ah, qué así bien. También vamos a tener karaoke. Claro, está bien, perfecto. Entonces, vamos a tener karaoke y mañana vamos a tener a Carlos Pérez Newman, no se olviden de conectarse minutos antes de las 8, como dice Karina, para poder recibir a este invitado de lujo que vamos a tener nuevamente en el colegio. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Y chao, que voy a dormir. ¡Oh! Muy bien, Poppy. Chao, Cristel, Carlos, Luz Elena, Mariflor, Alina, Martín. Chao, chicas, gracias. Chao, chicas, buenas noches. Bendiciones, chicas. Gracias, Teddy. Chao, chao. Annie, Edwin, gracias, William.